Epa, Sagardane, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Trouble Football 3, aquí con el Eastar Sports. Muy bien, a continuación vamos a enfrentar el histórico club de Oceanía, el Auckland City, el 9 veces campeón de la Liga de Campeones de la OFC. Bien, vamos a revisar las tablas, pues en esta ocasión el primer lugar sería el Auckland United, con los 13 puntos, también lo mismo que el Auckland City, y también nosotros. Bien, ya estamos preparadísimos para luchar contra ese club, el mejor club de Oceanía, por así decirlo. Y así que pues, vamos allá. Es un rival bastante, pero de verdad bastante difícil. Y tiene un equipazo, lleva un equipazo. Oh, ojo, expulsión, eso sí que son buenas noticias. Pero sí que se nota el... ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Con el Easter Summons. Perfecto. Iniciamos muy bien, gente. Esperamos a ver si le damos una lección. Y va a ser de rebote eso. Bueno, el Auckland City, sus 9 finales que han jugado en la Liga de Campeones de la OFC, todas las han ganado. O sea, nunca ha perdido ni una final. Como dato curioso, ¿eh? Bueno, si no lo sabían por ahí. Y ahora le vamos ganando 1-0. Y ahora vamos. Ay, Dios, casi. Bueno, no es tan mal, chicos, no es tan mal. Sí que se vienen victorias de verdad sorprendentes. De verdad, creo que el cambio de estática se notaba desde que mejoramos. Sobre todo, ni siquiera me llegan a anotar goles. Eso sí, nunca me llegan a anotar goles. Eso sí. Bien, entonces vamos a cambiar no sé quién a Peter Strachan. Vale, lo voy a hacer. Vamos, gol. Gol del jugador de Nueva Caledonia, de Jonathan Lalengo, al minuto 72, con 2-0. Perfecto, gente. Victoria bien merecida. Así que pues, nada, estamos intratables. Con la táctica, intratables. Para lograrse campeón de la liga hasta campeón de la copa. Se nota demasiado, ¿eh? Excelente partido que se acaba de lucir el equipo del Eastern Suburbs, y la cual le derrotamos al 9 veces campeón de la Liga de Campeones de la OFC. Así que pues vamos por el siguiente partido. Siguiente partido sería contra el Selwyn United. Vamos a ver las tablas y pues el primer lugar sería el Auckland United con 16 puntos, lo mismo que también Eastern Suburbs. Bien, chicos, ya estamos preparadísimos para la siguiente victoria. Ojalá que sea lo más pronto posible, porque sí, estamos intratables con las victorias, ¿eh? Como dato curioso, nunca nos ha notado. Desde el cambio de la táctica, se notaba eso. ¿Vale? Buen golazo. Tremendo golazo de Charles Gray, el minuto 30. Perfecto, gente. Eso sí que vale la pena dirigir. O sea, cualquier competencia o liga es de... Bueno, de esta liga, por así decirlo ahí. Hay uno que se llama Nepe, algo así. Hay uno que se llama Nepe. Bueno, no sé por qué. Acabo de leer que alguien se llama Nepe. Bueno, no lo sé. Vale, ya vamos en completo dominio. Gol de Kazunari Kazama. Vale, el jugador este japonés. Siempre no le he visto mucho ataque, eso sí, no, siempre no le he visto tanto, demasiado ataque. Bueno, y entonces vamos allá. Ya estamos bastante tranquilitos. Otra victoria más que nos llevamos nosotros. Sí, claro, claro que sí. Charles Gray, como siempre, anotando. Crack, como siempre. Esto nos llevará muy bien, gente. Esto nos puede servir demasiado para, por lo menos, luchar por los sueños de ser campeón de la Liga de la OFC y competir el Mundial de Clubes. Siguiente encuentro sería contra el Wellington Phoenix. Bien, chicos, pues ya estamos en la primera posición con solamente 19 puntos logrados. Bien, ya estamos listos para conocer otra victoria más, esta vez contra ese equipo de Nueva Zelanda, el Wellington Phoenix. Como dato curioso, ustedes ya me han oído de ese club en algún momento. El Wellington Phoenix, ese equipo que en realidad
Hay uno también igual en Australia, por si no lo sabían. Hay uno igual, pero esta vez este sería el segundo, pero ahí jugando en Nueva Zelanda. Bueno, de respuestas básicas, o como un filial, algo así. Bueno. Y también, como dato curioso, el Wellington Saints es equipo de Nueva Zelanda y está jugando, por curiosidad, en la liga australiana, la Ed League. Siempre ha pasado estos tipos de cosas, que países que no les pertenecen, que están jugando en ligas extranjeras. Sí que me parece muy raro, como el Toronto FC, ¿cómo se llama? El Vancouver Whitecaps. Esos clubes estos que están jugando en ligas extranjeras me parecen bastante extraños, me parece raro. Y el Vaduz FC de Liechtenstein, ese club que está jugando en Suiza. Qué raro, ¿eh? Si no he visto. Yo creo que a lo mejor ha fallado un penalti, si no estoy equivocado, mientras comentaba ahí. Bueno, tío. Bueno, está bien. Que me anoten gol ya. Y encima defensor. Encima defensor. Bueno, la falla que acaba de hacer tú. La falla que acaba de hacer allá. Somos nosotros. Se fue el balón, ¿eh? Vamos. Por el segundo, vamos. Pero tío, de verdad, árbitro. ¡Vamos! Gol del jugador de Togo. Anotó Gima casi en el último minuto. ¡Qué héroe, de verdad eres! Vaya, victorias que nos acabamos de sacar. Esto sí se viene lo chido, gente. Podemos luchar por la liga y tal vez por la posibilidad de ir al Mundial de Clubes de Oceanía. Ojalá qué tal se nos vaya a venir, gente. Esto sí que se viene calidad. Bien, chicos, estoy en la primera posición con 7 partidos ganados, un empate y un partido perdido. Vale. Mientras que el segundo sea el Auckland United. Y bien, chicos, ya para finalizar el video, vamos a jugar este último partido correspondiente de este año 2021, que fue el año pasado. Así que vamos a jugar por la final de la Copa, que sería contra el histórico Auckland City. Bien, como lo derrotamos en la Liga, ojalá que también lo hagamos en Copa. Ojalá tener nuestro objetivo de, por lo menos, levantar un trofeo de Copa estaría excelente. Ganar 2 trofeos estaría excelente. Vamos a Stern Suppers. Vamos, gente, ¿lo podemos hacer? Claro que sí. Bueno, lamentable gol. ¿Qué gol más lamentable? Sí, eso sí. Lamentable ese gol. No sé si soy yo, o sea, están perdiendo mucho tiempo. O a lo mejor, creo que no he puesto nada en lo de poner, de perder tiempo. Vamos, queremos el segundo gol. Vale. Estábamos perdiendo tiempo. Yo creo que a lo mejor el Auckland sí que estaba jugando. Perder tiempo, a lo mejor eso. Vamos, son ellos, ¿verdad? Sí, son ellos. Ah, se fue el balón, tú. Es que la pierden demasiado, tú. Arthur pone el segundo gol que nos responde. Y el Aston Supports está queriendo esa competencia. Queremos la copa, gente. Estamos a centímetros de la copa. Estamos ahí, estamos logrando nuestros objetivos, claramente. Ojalá, ser uno de los mejores de Italia. Ojalá levantar un trofeo de la Liga de Campeones de la UFC. Ojo, bueno, acaba de notar un golazo. Así que cuidado, cuidado, gente, que se vienen los minutos 90. Lo más probable es que venga un corner. Esperemos que no. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Corner. Bueno, lo que acaba de hacer. ¡Ganamos! ¡Ganamos la Copa! ¡Somos campeones de la Copa Nacional! ¡Lo logró el Aston Supports! Bueno, este sería mi segundo logro, porque ya, ya tengo un logro más en el teléfono. Bueno, logramos nuestro primer objetivo: levantar un título de Copa, gente. ¡Lo tenemos, gente! Goles de Charles Gray y Arthur Thorne. Vale. Y entonces, felicitaciones, Aston Supports. Lo conseguimos, gente. Levantamos un trofeo. Enhorabuena. Buen trabajo, señor. Señor, felicidades. Estoy tan feliz que lo hayamos conseguido. Y ganar esta maravillosa Copa Nacional, he creído en nuestro equipo desde el comienzo. Gracias por su trabajo y espero más en el futuro.
Y bien, ya tenemos la Copa Nacional que la ganamos supuestamente, así que ahí está como nuevo logro, bueno, en este nuevo logro en la tablet, supuestamente por ahí. Y bien, vamos a, pues, a recordar esto. A ver, vamos a ver lo de la Copa, la primera ronda. Ojo, estaba un equipo de Samoa Americana, pero ¿en qué momento estaba en ese club el Pago Pago John? Bueno, no sé qué extraño, de verdad que esté representando un país de Oceanía con una selección mala. Bueno, el Monterrey le gana 2-0 al Gyeongbuk Hyundai, no sé si lo dije muy bien, mientras que el Massemme también ha ganado, pero esta vez en los penales, contra el equipo del Ulsan. Y mientras tanto en las semifinales, Monterrey ganó en los penaltis, mientras que el Massemme le gana 1-0, sorprendiendo a un equipo de África. Y bien chicos, pues la gran final sería entre Monterrey y Massemme. Esperamos a ver si Monterrey lo consigue. Va a jugar el 25 de diciembre, así que vamos a darle en 3 días, sí, para hacer un recuerdito así, random, algo así. Monterrey campeón de la Copa Mundial de Clubes de la edición 2021. Enhorabuena, el Monterrey. 3-0 le ha derrotado al Massemme. Vale, gente, vamos a. ¿Quién ha metido los goles? Han sido Moudon Molou de. Ay, güey, ya se me olvidó el nombre. Y luego Funes Mori. Gol es de Stanley Ucheco. Bien, chicos, espero que les hayan pasado muy bien. Le dan suscribirse para más Cine Fútbol 3, True Football Nacional Manager, el único que subo en mi canal. Y bien, gente, sin nada más que contar, yo me despido y nos vemos. Hasta la siguiente.